Sí, Daniel Alfredo Rusticane, ahí lo estás viendo, 60 años. Un hombre que, la verdad, todo el mundo hablaba de él, sus conocidos. Joven. En las redes sociales, muy joven. Un hombre joven. Muy joven, veterano de Malvinas. Hacía mucho por el tema de Malvinas. Pero, bueno, él invitaba a su casa, cuando quería, porque estaba en Tinder, a mujeres, estaba separado, no tenía ningún tipo de inconvenientes. Pero evidentemente alguna sospecha, por lo menos alguna vez, sintió. A tal punto que justamente antes de esta cita que había logrado durante este fin de semana, le avisó un amigo que estaba en su casa de Gregorio de la Ferrere con dos o tres mujeres. Le dijo eso. Evidentemente él no sabía todavía la cantidad de mujeres que iban a ir porque le dijo dos o tres. Había arreglado una cita. Lo cierto que este hombre fue el último mensaje que mandó. Porque después de horas y horas que no contestara su teléfono, su amigo avisa a la policía, van a estar al lugar y lo encuentran a él tirado en la cama, boca arriba, con las manos y los pies atados. Evidentemente, el hombre estaba muerto, autopsia de por medio. ¿Y qué dicen, Paulo, los investigadores y qué dicen los peritos? Y aquí viene lo extraño también de la cuestión. Muere de un paro cardíaco. Muere por algo, por una muerte no traumática. Pero ¿cómo es que muere de esa muerte no traumática si tiene las manos y los pies atados? Y además, el elemento de importancia que le faltaba: la camioneta, la billetera y el teléfono. Es tremendo esto, ¿eh? Es decir, me hizo acordar a lo que decían recién. La oportunidad a veces hace al ladrón. ¿Y por qué decimos esto? Porque esta es la camioneta de él. Esta es la camioneta acá, que apareció después. Acá, gente que fue a robar directamente. O sea, no es la casualidad esto, chicos. Bueno. Estos son aplicaciones donde está lleno de chorros también. Porque acá, ¿cuántos casos estamos tratando? Uno tras otro. El señor de Martínez, que hablamos hace poco tiempo. Este caso, o sea que atrás de una aplicación que no hay ningún tipo de control, también hay chorros. Exactamente. Lo es cierto que la justicia ahora se está investigando. ¿Esta que es una de las chorras? Alguien que le aparecía en su teléfono, que aparentemente mantenía alguna conversación con él, todavía está en plena investigación, a tal punto que lo que tenemos claramente es de que murió, Paulo. En primer momento incluso se había dicho un ACV, no, murió de un paro cardíaco. Bueno, pero le hicieron ingerir algo, porque el tema es que acá entraron mujeres a la casa. Exacto. Acá entraron mujeres a la casa con fines de robo, chicos, no entran mujeres a la casa con fines de pasar una vida. No, y además que faltan elementos de la casa. Y si pasamos lo que hablamos siempre, porque cuando hablamos con el doctor Jessek le preguntamos cómo se encuadra cuando envenenan a alguien para doparlo, porque la verdad es que lo envenenan. No se encuadra como un intento de homicidio, porque en este caso no puede caber un homicidio. No te lo va a seguir ni un juez. No. Una vez se hizo, que fue el tema del joven gastronómico, ¿te acordás? Aquí en Capital. Que él supuestamente fue drogado, este hombre. No dio lugar a la justicia, ¿eh? Rabinovich lo pidió. Rabinovich lo pidió lugar en su momento. Pero en este caso, si el hombre muere por algo que ingirió, obviamente, involuntariamente. Estamos esperando los resultados, porque esto fue hace horas. Y entre alguna de las cosas que dispuso la fiscal de la Ferrere, lo que dijo es, hay que hacer sí o sí examen toxicológico. Claro, lógico, pero chicos, acá haya muerto de lo que haya muerto, murió con ladronas en la casa. Por supuesto. No murió con tres encantadoras o dos encantadoras, señoritas celestiales. Le pregunto esto, cuando una persona muere atada de pies y manos, que le da un paro cardíaco del susto, que ¿no la mata el delincuente o sí la mata el delincuente? Hurto o robo calamitoso. Calamitoso. ¿No? A ver, vamos de nuevo. A ver. Vamos de nuevo. A ver. Cuando una persona... Sí. ¿Cómo era cuando una persona muere? ¿Viste cuando una... Hemos contado casos. No, es provocado por eso. Perdón. Está atada de pies y manos. Sí. Le da miedo, se asusta, se muere de un paro cardiorrespiratorio. Bien. No la mata el delincuente. Es el robo después de la muerte. Artículo 165 del Código Penal, muerte en ocasión de robo. Muerte en ocasión de robo. Muerte en ocasión de robo, artículo 165, como
cuando entran a robar y alguien muere de un infarto. Exacto, eso mismo. Es lo mismo. Es muerte en ocasión de robo. Es lo mismo. Y en este caso, ¿no puede ser una muerte en ocasión de robo? Bueno, puede ser. Sí, sí. Claro. Puede ser encuadrado de esa manera. Acá lo llamativo es que el hombre está atado, porque cardiológicamente uno puede tener un disgusto tremendo, pero tiene que tener algo previo para morir del corazón. Sí, claro. No es que morimos, sino estaríamos muriéndonos de susto a cada rato por un montón de situaciones. Ayer justo salió un informe muy claro, realmente uno tiene algún tipo de dolencia y la situación lo lleva. Pero acá hay un hombre que está atado en su propia casa, le desaparece su vehículo, le desaparece el celular, le desaparece la billetera y entraron tres señoritas supuestamente bajo una aplicación, que es el tema importante porque hoy por hoy cambiaron los vínculos y antes te afanaban como al señor este que lo conoció del hipódromo y fue la chorra y le vació la casa. Acá el tema es que no hay ningún tipo de control y si no es por este amigo que advierte que su amigo estaba con tres tipas en su casa, está sonado. Pero ahí, Paulo, le echás siempre vos la culpa a la aplicación. Y la aplicación en este caso no tiene ninguna obligación de controlar quién. No le echo la culpa, pero digo, qué poco control que hay de todo, porque ponen eso es otra cosa. Fotos, nombres, edades, todo incomprobable. Incomprobable. Entonces estamos fomentando que pase, porque si tratáramos un caso solo acá, pero tratamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Pero eso qué es? Un muerto, dos muertos, tres muertos. El señor de Martínez, que de milagro... Es una guardia baja de la víctima en este caso, lo lamento. Sí, pero es todo muy relativo. Digamos, ¿qué responsabilidad le va a hacer? Fíjate que en el caso de la chica que se le mete en la casa y después van dos hombres, la piba no era. Y el hombre, desgraciadamente, la dejó entrar igual. ¿Qué ibas a pedir? ¿Documento y certificado de buena conducta? Es muy complicado. A ver, Javier Mozo, allí en la zona donde murió el excombatiente. Hola, Javier. Chicos, ¿cómo están? Pablo, buenas tardes. Así es, estamos en Coronel Montt al 4800 y a mis espaldas, esa reja negra que se ve ahí con esos ladrillos amarillos, es la casa de Daniel Alfredo Rusticane. Es una cabaña, como se puede observar. Nos vamos a mantener un tanto alejados porque los perros, a pesar de haber rejas, tienen una posibilidad de escaparse por uno de los laterales y son bastante, bastante peligrosos. Pero observen la cabaña, cómo es. Es la casa del estilo cabaña con esas maderas así por fuera, que por cierto fue totalmente dada vuelta en esta madrugada del sábado, de sábado y domingo, noche de sábado, madrugada de domingo.